Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y José Cardoso responde a las comparaciones con Guiñac de Tigres. Igual, la comparación entre André Pierre Guiñac y José Cardoso se mantiene, ya que ambos jugadores fueron claves en sus equipos y fueron los goleadores. Sin embargo, el ex jugador de Toluca asegura en el conversatorio a Diablo que son muy diferentes. Señala que es mejor que el francés en varios aspectos. ¿En qué es mejor Cardoso? Cardoso subrayó que son muchos los aspectos en los que es mejor que el Bómboro, y que la comparación solo es porque Guiñac es un goleador, así como lo fue él con Toluca. Él es diferente. Soy un jugador mucho más de área, que tiene mucha movilidad en el área, mucha intuición a la hora de definir, mucho olfato. Él es un goleador que te juega por izquierda, por derecha, como 9, más que nada por los goles que ha hecho, pero para mí somos muy diferentes. Yo cabeceo mucho mejor que él, manejo mejor el área, él busca llegar de atrás, yo me mantenía más fijo en el área. Cardoso subrayó que le habría gustado jugar al lado de Guiñac, pues cree que juntos habrían hecho una mayor cantidad de goles. Sabía entrar atrás de los centrales, ocupaba el lugar que yo generaba o que dejaban los centrales. Somos diferentes, me hubiera encantado jugar con él. Pudimos haber hecho muchísimos goles por el olfato que tenemos los dos. Él podía usarme de poste, una pared, por la pegada que tiene marca diferencia. Por otro lado, el mensaje de Tomás Belmonte que confirma su llegada al Toluca. El Deportivo Toluca continúa sumando refuerzos a su plantilla para luchar por el Apertura 2023 de la Liga MX. Esta vez se fijó en Tomás Belmonte, joven jugador de Lanús de Argentina. El centrocampista tiene 25 años y ha tenido un gran desempeño en el fútbol argentino, por lo que los aficionados de los Diablos Rojos se ilusionan con verlo cuanto antes vistiendo los colores de su equipo. Tomás Belmonte y el mensaje que confirma que fichará por el Toluca. Tomás Belmonte publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se despide de Lanús. Hoy me toca despedirme del club, el club que me vio nacer. Escribo esto con angustia, pero también con felicidad, escribió el futbolista. Esto confirmó que Toto llegaría al Toluca como nuevo refuerzo y sumarse cuanto antes a las órdenes de Ignacio Nacho Ambriz, por lo que los fanáticos de los Diablos Rojos podrán estar tranquilos de que el argentino fichará por el Deportivo. El Toto Belmonte pasó al Polideportivo para saludar a sus compañeros y despedirse del staff de Lanús, pues en las próximas horas partirá rumbo a Toluca. Ya por último, Rayados de Monterrey sacrificaría a Rodrigo Aguirre. Hay 4 equipos interesados. La llegada de Sergio Canales forzaría el recorte de un jugador extranjero en la plantilla de los Rayados del Monterrey, y de acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, el jugador sacrificado por Fernando "El Tano" Ortiz sería el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien este mismo verano había sido relacionado con los Diablos Rojos del Toluca, equipo interesado en comprar su ficha. Sin embargo, el destino que tendría Rodrigo Aguirre en ese mercado de fichajes no sería el cuadro choricero, pues Monterrey analizaría ofertas de Grupo Pachuca, León y además de Atlas, así como Santos Laguna, quien buscan una cesión a préstamo. Rodrigo Aguirre, de 28 años, sería el jugador sacrificado por Rayados de Monterrey para inscribir a Sergio Canales de cara al próximo torneo. En cuanto se oficialice, buscarán darle salida. Grupo Pachuca, Atlas y Santos Laguna han mostrado interés en su cesión, reportó Transfer Liga MX. De acuerdo a los reportes de la prensa nacional, Toluca había ofertado por Aguirre en este verano, pero el monto ofrecido no convenció a los de la pandilla, quienes esperaban recibir no menos de 6 millones de dólares. Cabe mencionar que hasta hace unos días se hablaba de su salida de la plantilla, por lo que en caso de cerrar lo de Canales, es más que inminente su llegada. El equipo que supuestamente se encontraba interesado en su fichaje es Toluca, por lo que tendría que analizarse aún. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.